Está. Hoy es 9, hoy es 8. No, ese es el SP. El SP no, el SIA. 8. Febrero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Prendan tantito la cámara para saber de perdido que están bien y son ustedes. Nomás hay unos 5 minutos. Muy bien. Mientras, vamos a ver, Brenda. ¿No vino Brenda? ¿Dónde está Brenda? Presente. A ver, levanta la mano. Ah, ya te. Cintia. Presente. Muy bien. Alexandra. A ver, prenden su cámara para verlos. Presente. Muy bien. Ana. Presente. La cámara, Ana. Ok, Carlos. Presente. Cristal. Presente. La cámara, Cristal. Voy. ¿Dónde estás, Cristal? Ah, ya vi. Muy bien. Janet. Presente. ¿Dónde está Janet? A ver, levanta la mano. Ah, ya, ya te vi. Ok, Ricardo. No está. Joana. Presente, profe. Tengo un problema con mi cámara, por eso no la puedo. Ah, Joana, ya me acordé. Ok, Jonathan. Presente. Jonathan, la otra cámara, Jonathan. La tengo más. Presente. Muy bien. Juan Alexis. Presente. Muy bien. Laila. Laila, ¿no estás? Leslie. Presente. La cámara, Leslie. No está. Muy bien, Leslie. Liliana. Presente. Muy bien. María. Ahorita le había dado a aceptar a María. Felipe. Presente, profe. ¿Dónde estás, Felipe? Aquí estoy, pero no sé si se acuerda que también dije que la cámara no me servía. Qué lindo. Qué casualidad. Qué casualidad. Está bien, hombre. No pasa nada. Arely. Presente. ¿La cámara, Arely? Ay, no puedo prenderla. ¿Por qué? ¿Ahí dónde dice cámara? ¿Power? Sergio. Presente. ¿La cámara, Sergio? No me funciona, profe. ¿Casualidad? ¿O están en la cama acostaditos? ¿Kevin? ¿Dónde andas, Kevin? Presente. ¿La cámara? No me sirve, profe. ¿Eréndira? Presente. A ver la cámara, Eréndira. ¿Y si le digo la verdad de que ando desayunando?
No pasa nada, está mejor. Come, Erendira, no quiero que te me vayas a desmayar ahorita en plena clase. Ok, ¿alguien me faltó? Felipe sí, ¿verdad? María, ¿llegó María? Laila, ¿llegó? Profe, María le envió un mensaje por el chat. A ver. Muy bien. Ok, María. Me faltó Ricardo. Muy bien, ¿a quién le toca poner ahora? ¿No era los miércoles? Ah, ahora yo soy el culpable. Muy bien, está bien. Vamos a entonces hacerlo hasta el miércoles, la exposición. Y, ok, el miércoles le toca al equipo 2, el otro miércoles al equipo 3. Y el lunes que le sigue al equipo 4. ¿Por qué el lunes? Porque el miércoles, de este miércoles, en 15 días, pues se acaba la clase y va a haber examen. Por eso. Muy bien, vamos a ver. Mande. Dice Anitzel que su internet está yendo a cada rato, por si ve que se sale y se vuelve a meter a la reunión, pues por su internet. Anitzel. Igual dice María que no puede encender su micrófono porque está en consulta. Ah, ok, muy bien. En el caso de María, ¿verdad? Cualquier duda, pues pregunta por el chat. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo tranquilo, sin prisas, sin miedo. Muy bien, vamos a empezar desde lo básico, porque vi que el miércoles se me perdieron ahí varias cosas. No pasa nada. Ok, vamos a ver las propiedades de la integral definitiva. Okay. Cuando hablamos de integrales definitivas, es algo relacionado como esto. ¿Sí o no? Ok, vamos a tener un número inferior y un número superior, ¿ok? Aquí en esta integral. Con la función de x y la derivada de x. ¿Esto sí lo llegaron a ver? Ahí en secundaria, prepa. Sí. Muy bien. No. Muy bien, ok. Entonces, bueno, aquí que dijeron no, vamos a explicarla, ¿verdad?
Nosotros vamos a tener unos valores, que ahorita los valores yo se los daría, ¿verdad? Aquí nada más sería cambiar lo que es, en este caso, la derivada de x. Digo, perdón, la x. ¿Ok? Y ahorita les voy a mostrar cómo se van haciendo los cambios. Pero originalmente la fórmula va a ser así. ¿Ok? Te vamos a tener un valor superior de x número y otro valor de, que sería la, en este caso, x número. ¿Ok? Van a ver diferentes propiedades para diferentes integrales. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, una de ellas es que si tenemos, ¿verdad?, un valor negativo, porque suele pasar que llegamos a tener un valor negativo, ¿ok? En este caso, nosotros lo podemos cambiar a positivo, ¿ok? O podemos cambiarle el signo. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, como ustedes pueden ver aquí en la fórmula quedaría igual. ¿Qué es lo que cambiaría? El número inferior del número superior. ¿Ok? Si ustedes vieron que el número inferior en este caso era el A. ¿Ok? En este caso, de inferior pasa a superior. Y de superior pasa a inferior. Y así vamos a tener lo que es esta función, ya sea con signo opuesto. Igual, si hubiéramos tenido un aquí en negativo y lo queremos convertir a positivo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cambiando los inferiores. Sería, en este caso, lo opuesto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué vamos, si queremos cambiarlo, para la fórmula. La segunda propiedad es, si los límites que integran coinciden, la integral definida vale cero. ¿Ok? Si tenemos, ¿ok? La integral, si los límites van a coincidir, son iguales, ¿ok? Por un resultado yo voy a tener cero. Simplemente aquí sería una cuestión de despejar, pero igual, nuestro resultado, ¿verdad? Nuestra integral, al final de cuentas sería cero. ¿Ok? Como pueden ver aquí en la figura, A. Puede ser X, X, B, B, o en su caso con los números. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 2. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Sí. Muy bien. Esta sería, en dado caso, que los, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Para que no se me van a confundir, ¿verdad? Es, en dado caso que se presente de dicha forma lo que es una, este tipo de variable, de integral, ¿ok? Pues ya sabemos cómo transformar o cómo convertir o qué pasos vamos a seguir. En este caso, este sería otra opción, ¿verdad? La tercera, que es, en este caso, cuando manejamos, ¿verdad? Un intervalo, que en este caso sería C, ¿ok? Que manejaríamos tres puntos, ¿ok? A, B, pero ¿qué tal si también tenemos C? Otro valor. Entonces, si en dado caso tuviéramos tres valores, es decir, X, Y y Z, bueno, tenemos X, Y, entonces esta sería la forma de despejarlo, donde vamos a cambiar lo que son, lo que es el superior y el inferior de cada integral. En este caso, A con C, arriba, con el tercer valor, la fórmula fx de x más b, ¿verdad? Pasamos la misma b a su posición original, pero con la c abajo. ¿Ok? Este es en dado caso que se lleguen a presentar estas integrales.
¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Ahora, vamos en la cuarta. Ok. Aquí en esta cuarta, la suma de funciones es igual a la de integrales. En dado caso, ¿verdad? En dado caso que nosotros tengamos aquí, aquí se puso con G, ¿ok? En este caso, si lleváramos, tuviéramos que tener doble función, en este caso doble F, ¿verdad? Nada más que aquí se puso también igual con G, ¿ok? Para que se pueda diferenciar, ¿ok? Con doble función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a separarlo para que se nos haga una sola, ¿ok? Obviamente, sumando. Pero lo que estamos haciendo aquí es separando, ¿para qué? Para que sea más fácil y no hacer una operación tan larga y tan extensa. De esta forma, al parecer, lo dividimos en dos partes, ¿ok? Para al final sumarlo. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Por último, con una constante, que en este caso la constante sería una K. ¿Ok? E inclusive la misma constante es la tenemos una respuesta de constante. Ah, no, perdón. Perdón, esta no era. Me dejé llevar. Bueno, tenemos una constante. ¿Ok? Aquí lo único que vamos a sacar es la constante, incluso como lo hicimos en el ejercicio pasado. ¿Ok? Que sacamos la constante y lo separamos de la función. ¿Para qué? Para trabajar la integral y después multiplicarse por la misma constante. Profe. Ande. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es una constante? La constante es el número que nosotros vamos teniendo. Básicamente. Ah, ok. Y esta, ¿verdad? Es la que vamos a utilizar un poquito más. Con la regla de Barrow. ¿Ok? No estoy diciendo que esta no la vayamos a utilizar. ¿Ok? Claro que sí. Y es más, deberían de tenerlo. Espero que los hayan apuntado. ¿Sí, profe? ¿No, profe? Sí. A esto. Sí, sí, profe, le tomé una foto porque, pues, de aquí que termine de poner todo eso, pues, mejor en mi tiempo libre. Pero por mientras estoy haciéndolo. Muy bien, excelente. Andas con todo, Leslie. Muy bien. Liliana también. Y esta va a ser la que nosotros utilicemos. ¿Ok? Básicamente es la más sencilla y la más fácil. Donde vamos a tener la función, nada más que aquí se me cortó, AB, digo la integral AB, con función de X, que es la más tradicional. ¿Ok? Y este mismo, ¿verdad? Al final, ahorita les voy a explicar el procedimiento de este. ¿Ok? El restar la B menos la A. ¿Ok? Para tener un resultado. Con esto, ¿verdad? A ver, para no perdernos tanto. Vamos a hacer uno sencillito. Compartir. Debería ponerlo. Voy a apagar tantito la cámara para que no me estorbe.
Tenemos, vamos a tener unos valores. De. Unos sencillitos. Dos. Coma. Uno. Vamos a poner 2,1. ¿Ok? Entonces, este va a ser el valor donde ahora vamos a poner lo que es X. Nada más X sencilla. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que la fórmula F X y la derivada de F de con derivada de X. ¿Ok? Rayo lo integral. Mira nada más que dibujo. Picasso. Picasso, no hombre. Yo debería de dar las clases de arte, pero bueno. Ok. Entonces, la fórmula me dice que este es B, ¿verdad? Y este sí. Es... Sí. Muy bien. Entonces... Si fuera negativo, entonces sería AB. No, en este caso, si fuera la función negativa, completamente la integral, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Sí. Vamos con el sencillo para que vayamos captando. Entonces, tenemos aquí ya todos los valores, ¿ok? Que esto va a ser igual. A y B, ¿ok? Tengo aquí, en este caso, los valores, ¿verdad? ¿Se va a hacer la sustitución? Exactamente. Aquí lo voy a cambiar mejor por una Y, para que no se me vayan a confundir ahorita. ¿Ok? Entonces, hay que sustituir los valores. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? A vale 2 y B vale 1. Entonces, ¿dónde van? 2 abajo y 1 arriba. Muy bien. 2 abajo y 1 arriba. Ya le vamos dando forma, ¿verdad? Ahora sustituimos el valor de X. Por la Y. Exactamente. F. Y. D. X. X. ¿Vamos bien? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es pues despejar, ir despejando. ¿Ok? Dijimos que aquí era uno y aquí era ya, dos. Ya, va mejorando, ya salimos mejor. Ya, no hombre, era cuestión de práctica. Entonces. Oye, pero no lo íbamos a voltear en la segunda. No, ahorita todavía no estamos haciéndolo. Estamos haciendo. Ok. Que nomás la pura del despegue. Vamos a sacar el valor de Y. Sí, el valor de. Miren, vamos a hacer esto para regresarme a la siguiente, para que no se me vayan a perder. Estos. ¿Verdad? Como les expliqué antes, es en dado caso que se lleguen a presentar diferentes integrales. ¿Ok? Ahorita estamos nada más explicando el básico. ¿Dónde está? Que este de aquí parte casi todo. Y si en dado caso se nos llega a presentar una con constante, bueno, vamos a utilizar esta. Si se nos llega a presentar con dos funciones, esta. O con tres intervalos, esta. ¿Verdad? Como las que habíamos explicado. Pero ahorita no nos vayamos tan lejos.
¿Ok? Y vamos sobre esta misma, que es un poquito más fácil. Sí, que es la que vamos a más frecuente. Sí. ¿Ok? Ahora nos volvemos a pasar al... Nos volvemos a pasar al pizarrón. Okay. Oh, no quiere. Ahí está. Y que se haya borrado. Pues aún no vemos nada. Sí, sí, si se borró, a practicar otra vez más. Muy bien. Entonces, a practicar como los niños chiquitos. Y no se salga de la línea. Pero bueno, aquí... Vamos a ver que como nada más es un valor, ¿verdad? No hay mucho que cambiar, más que hay que dejarle Y. Si en dado caso nosotros tuviéramos aquí, en este caso, Y al cuadrado menos Y más 2. Bueno, tienen que poner aquí sustituir, ¿verdad? Y poner toda la fórmula. En este caso, como es solo una Y, no pasa nada. ¿Ok? Nada más pasamos lo que es la Y. Ahora, una de las funciones que debemos de tener en cuenta cuando quitamos, vamos a decirlo así, cuando transformamos la derivada de X, ¿ok? Es agregar, ¿verdad? N más 1. En el exponente, ¿ok? Hay que agregar el exponente de n más 1 y dividirlo entre n más 1, en dado caso que tengamos algún valor ahí, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. ¿Ok? Sí. Esto es para, hagan de cuenta... La derivada de X para poder despejarla va a ser n más 1. Ok. En este caso, me queda Y igual. N más 1. ¿Cuál es el exponente de n? Bueno, ¿cuál es el exponente de Y que tiene? 1. 1, ¿verdad? Porque está solito. Al parecer no hay nada, pero tiene un exponente que es el 1. No se le pone porque... Bueno, entonces quedaría 1 más 1. 1, ¿verdad? Porque su exponente, ¿verdad? Es el 1. ¿Ok? Que esto me da un resultado a 2. Muy bien. Dividido entre 1 más 2. O sea, bueno, 1 más 2. Bueno. Aquí igual 2, ¿no? 2. Es igual 2, ¿verdad? Pero déjense los pongo porque para que no tengamos ningún problema. Como debe ser. Entonces quedaría n más 1 que básicamente se va a dividir entre 2. Y como quiera le dije el 2, ¿verdad? Ok, entonces este va a ser ya despejado. Es Y al cuadrado, ¿verdad? Voy a pasarme para acá. No, ya me hiciste su ojo, Liliana, mira. No fue mi culpa. Ah, no, fue esta, ¿quién fue? Fue el Eli, ¿no? No, o sea, sí lo dije, Eli. Pero pues no fue mi culpa, está dando la respuesta. ¿Por qué mi culpa? Porque ya me hiciste su ojo aquí, mira. Ya me salió más fea la... Ya iba mejorando. No, ahorita, el siguiente. Muy bien, entonces tenemos la Y cuadrada, ¿verdad? Esta es la función de la Y cuadrada entre 2. Muy bien, me voy a regresar ahora tantito de nuevo a la diapositiva. Ok. ¿Dónde está? No la veo.
Muy bien. Bueno, esta es con constante y... Bueno, aquí sería ya nada más. Pensé que la había puesto. No, ok. Bueno, me voy a regresar al pizarrón. Igual. Aquí se las explico. ¿Ok? Quiero la... Bueno, ya veo. Ok, y aquí lo que único que vamos a parte de la fórmula, ¿verdad? Ya para terminar, es la resta de B menos A. ¿Ok? Lo voy a poner aquí abajito. Al final de cuentas, vamos a tener que la de 1 y 2 de fx, ok, va a ser igual a b menos a. ¿Cómo va a ser esto? Ahora sí vamos a sustituir, ok. Vamos a sustituir, ya que tenemos todo despejado, ¿ok? A ver, espérame un tantito. Ay, muy bien. Una disculpa, ¿verdad? Lo que pasa es que tenía aquí un mensaje de... Bueno, ya nada más falta lo único, cambiar valores. Si B va menos A y ya tenemos la función, lo que es la fx, ahora simplemente hay que sustituir. ¿Ok? Sustituimos, ¿verdad? F, que aquí me faltó. FB menos FA, vamos a marcarlo con la Y. Vamos a tomar aquí el valor de la Y, ¿ok? Con dos. La variable 2, ¿verdad? En este caso sería 2 al cuadrado. A ver, ya me va a salir bien. 2 al cuadrado entre 2 menos, ahora ya tenemos aquí este, ok, es la B, estoy agarrando, cambiando la Y por el 2, ahora menos, ¿cuánto? A ver, 1 al cuadrado sobre 2, ok, 1 al cuadrado sobre 2, ok. Esto me va a dar un total de 2 al cuadrado. ¿Cuánto es?
4, ¿verdad? Entre 2 menos 2. 1. 1 al cuadrado. 1. 1. ¿Sí, 1? Okay, muy bien. Entre 2, 1 por 1. 1. Muy bien. Ahora. Siguiente, ¿cuál es el resultado? 3 medios. 3 medios. Ok, y hasta aquí queda resuelto mi problema. No, no voy a simplificar con números, ok, tiene que quedar en fracción, ok, porque aquí sería 1.5, ¿verdad? Pero no. ¿Sí queda entendido esto? Sí. Fácil, sí. ¿Verdad? Nada más es cuestión de ir despejando. Queda entendido de que de esos tres cositos se hace todo esto. Ya después es ir agarrando fórmula, ¿verdad? Digo. Práctica. Práctica. Lo que es práctica. Obviamente se van a ahorrar todos estos pasos. Yo porque los estoy explicando, ¿verdad? Para que sepan cómo es el procedimiento. Porque si yo les comento esto, pues va a ser un show. Digo, si de aquí me brinco para acá, pues no van a entender de dónde sacamos el cuadrado o por qué el entre 2, ¿verdad? Entonces se diría que o sea, las tres primeras las quitaría usted y ya no nos pusieran la última. Y luego de ahí pues nos fuéramos a lo demás. Ok, hasta las tres primeras. Sí, o sea, como así, sí, sin darnos la explicación, o sea, como que ya uno sabiendo, pondría... Sí. Hasta aquí, ¿verdad? Básicamente, y ya esto, pues, esto lo van a hacer mentalmente, porque obviamente... Sí. Y es el cuadrado, 2 más 1, y aquí va a ser 2 más 1, ¿ok? Entonces... Bueno, pues vamos... Quiere decir que también la segunda, porque ya lo primero lo quitaríamos. Como quiere esto... Ahorita estamos viendo con un valor, ¿ok? Sí. No está tan difícil, ¿verdad? Vamos a hacer, bueno, yo no, ustedes. Ustedes van a hacer uno, oye, voy a borrar, ¿puedo? Sí. Bueno, ya me dijo Liliana que sí. Sí. Profe, no alcancé a anotar unas cosas. Quien diga lo contrario... Se arregla con Liliana. ¿Se arregla con qué? Con Liliana y con Leslie. Ya que son. Yo tomé foto. A ver, ahí va. Déjalo, regreso. Ay. Me hace falta un pizarrón. Ya voy a comprar uno. Maestro. Ahí les paso la foto. Yo tengo una duda. O sea, sí me quedó todo claro. Ok. Pero en la fórmula dice que es B menos A, pero arriba puso primero A y luego B. Eso no... A ver, sí es cierto, a ver. B menos A. Ay, sí es cierto. Aquí el resultado no está bien. Uf. ¿Por qué me dejaron hacerlo. ¿Por qué me dejaron hacerlo? Muy cierto, excelente. Qué bueno que lo tuviste en cuenta, porque yo mismo, ¿ok? Es B menos A, que sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Que quedaría 2, perdón, 2 no. 1. Quedaría 1, muy bien, excelente. Dime tu nombre porque... Lo voy a anotar aquí. Alexandra. Muy bien, Alexandra. Ok, y aquí sería 4. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Menos 3 medios. Menos 3 medios. Ok. Entonces, mi curva iría hacia abajo.
Muy bien. Ahorita les voy a explicar por qué lo de la curva. ¿Ok? Por la parábola, ¿no? Exactamente. Muy bien. Excelente, excelente todos. ¿Ya están poniendo atención? Sí. 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 Yo también le había comentado eso, que si íbamos a cambiar, ¿se acuerda que le había dicho que si se cambiaban las letras al principio, que me dijo usted que iba a ser sencillo? Uh-huh. Hola. Muy bien. Entonces, vamos a... Ahora sí voy a borrar. ¿Sí le tomaron foto? Sí. Bueno, ya corregido. Sí. Okay. Aquí el valor igual, por lo general se maneja X y no hay ningún problema. Pero yo le puse la Y para que ustedes vieran que cómo es, por qué se está cambiando, ¿verdad? Pero igual si es X, queda igual. Ok, vamos a... les voy a poner uno sencillo y lo van a hacer... donde vamos a tener, no puede ser valor negativo, entonces tres menos dos, coma, tres menos dos, y con un exponente de X. ¿Ok? Al cuadrado. ¿Lo hacemos? Es mismo, ¿cómo se llama? Mismo procedimiento, es exactamente lo mismo. Nada más aquí van a cambiar los valores de los intervalos y lo que es la X al cuadrado, que ya no es X, ¿verdad? Ahora tiene un exponente cuadrado. Entonces sería la figurita que no hace bien. No sé si reír o llorar, pero bueno. Y luego sería, sería negativo 2 y luego 3. Uh-huh. Y luego sería la X al cuadrado. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y por qué nadie más habla? ¿De? Lo tenemos que hacer nosotros. Lo estamos haciendo. Yo tengo una duda, profe. Lo tienen que hacer, mande, dime. Por ejemplo, en el menos 2 al cubo, okay, ¿tiene que ser menos por menos por menos? ¿O simplemente se deja el signo menos? Ojo con la regla de los exponentes con los signos, ¿ok? Números con exponentes pares devuelve positivo. ¿Okay? Números con exponentes impares se queda el signo negativo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Okay? Que es menos por menos es igual a más, ¿verdad? Menos por menos es igual a más. ¿Ok? En este caso, si nosotros tenemos en impares, como en este caso va a ser un 3, menos por menos por menos va a quedar igual a menos. Entonces se quedaría el mismo símbolo negativo. ¿Qué me doy a entender, Liliana? Sí.
El valor de n es el 2, ¿no? Así es. Es un exponente. Creo que ya. Te deja sin fracción todo, ¿verdad? Al menos le caiga una simplificación. O sea, que se pueda simplificar a su mínima expresión. Si no, así queda. Pero en su caso, como resultado, debe de dar con una entre 3, ¿no? Sí. Sí, entonces ya no se puede simplificar más. La simplificación es así, por ejemplo, tienen 4 octavos. Pues 4 octavos lo vamos a simplificar a 1/2, porque sabemos que 4 octavos es lo mismo que 1/2. Ahorita nos va a pedir la respuesta, ¿verdad? La respuesta debe de ser 2, 3, 3, 3, 27, 27, 8. Sí. ¿Ya lo terminaste, Liliana? Desde hace rato le dije. Ah. ¿Quién más ya lo terminó? Yo. A ver, como no tengo prendida la cámara. A ver, vamos a ver. Pero no estoy segura. Muy bien. Entonces vamos a esperar ahí 2 minutitos para sus compañeros. Y pasamos la respuesta. Gracias.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, vamos a explicarla. ¿Ya la hicieron? Yeah. Bueno, miren, para que no. Trabajos, álgebra superior, tarea, ejercicio, integrales. Grande, 8 fer. Se entrega hoy. Ahora. Tema, álgebra, ¿dónde está? Muy bien. Abrí un apartado en Classroom, le toman foto y la suben. ¿Ok? Para írselas tomando como trabajos. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Súbanlo. Oh, acuérdense, en la parte arriba de su hoja le ponen su nombre. ¿Ok? Liliana y su apellido. ¿Lo quiere para ahorita? Sí, ahorita. ¿Ya? Lo puse muy feo, profe. No pasa nada, nomás que sea entendible. No como la letra de su profesor en el pizarrón este. Profe. Mande. Ahorita no tengo mi teléfono y estoy en la lab. Tómale un screenshot y así me lo envías. ¿O cómo? A ver, ok. De a mano. Ok, ok. Ah, eso sí va a ser un problema. Bueno, Joana. Pero yo no sé si estoy, si lo hice bien. No, ahorita lo vamos a explicar. Súbanlo. ¿Verdad? Ya nos va a dar los 20 minutos de descanso. Es corrido. Es de 10 a 12. Lo subimos así como imagen, ¿verdad? Sí, como imagen.
Ok. Joder, me sale bien feo. Ay, ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh. Oh, qué la... Bueno, al igual se entiende. Ok. Vamos a hacer este otro. Hacemos este otro. A ver, un poquito más. ¿Todos esos los subimos al mismo apartado? No, ese voy a abrir ahorita otro para que lo pongan. ¿Verdad? Ok. ¿Este ya lo subieron? ¿El primero? Yo, pero lo voy a subir. Ok. Igual también hay que hacer este. Ok. Y este ahorita les voy a decir el apartado en el que lo suban.
Si tienen alguna duda, me dicen. Sale un resultado muy grande. Hay que simplificarlo. Pero es que si lo divido me sale con punto decimal. No, a ver. A ver, déjalo. Lo corroboro. Ok. Ahí de veras, hermano. No sé si yo lo hice mal, pero a mí se me salió para ponerlo en entero. Voy. A ver, porque dejen hago el cálculo. ¿Y si nos dice la respuesta? ¿Verdad? No, sí lo había hecho mal yo. El 3 no se saca, o sí, ahí se deja a un lado para multiplicar, ¿no? ¿Dónde? El 3 no se saca, o sea, ahí se deja para multiplicarlo o no. Así es, se deja ahí para. No sé si sale grande. Muy bien, sale arriba de 100. Sí. Sí. ¿Arriba de 100 en el segundo o en el primero? En el segundo. Ok. ¿Y aproximadamente en el primero? Aproximadamente en el primero, pues debe dar como unos... Es entre 3 más o menos. A ver, bueno... Debe de dar unos entre 3. ¿Cómo está eso? ¿Qué dijo? Dijo nomás 1 entre 3. El número entre 3. ¿Los explicamos? El primero. Muy bien. El primero. El segundo todavía no lo empiezo. Ok. Bella, ¿cuánto vale A? 3. Menos 2. Sí. ¿Okay? Los 2. FX. ¿Okay? DX. Va a ser igual a
menos 2 y 3 con la función de la x que vale x cuadrada, ¿verdad? Sí, sí. Por dx. Ok. Menos 2. 3. Ok, vamos a poner x cuadrada más 1, ¿verdad? El sí. exponente más 1 entre este mismo, ¿verdad? Sería el 2 por la n que dice. 2 más 1. Más 1. Sí. Ok. Entonces nos queda x3 entre 3. 3. Sí. Aquí es menos 2. Y luego 3. 3. Sí. Muy bien. Ahora ya nada más hay que sustituir, que es b menos a. Ajá. Ok. So, entonces queda. Negativo 2. Negativo 2 menos 2 al cubo. 3. Muy bien. Entre 3. 3. Menos x al cubo, que serían 3. Uh-huh. 3 al 3. Al tercero. Y luego, entre 3. Uh-huh. Entonces ya aquí nada más es la sustitución, ¿verdad? De ¿cuánto es aquí? Menos 8. Así es. ¿Por qué menos 8? 2 por 2 por 2. 3. Entonces, ahora. 3 al cubo, ¿cuánto es? 7. ¿Cuánto? 27. 27. Ok. Entre 3. Ahora menos 8, menos 27. Menos 35. Entre 3. Y este es mi resultado. Es que sí, sí está bien eso, pero nos confundió porque dijo es 1 entre 3. No, dije. Elige, es un número entre 3. Pues, o sea, es que como el otro dijo, como que decían, y dije, pues, pero bueno, eso está bien. Ok, este es el primero. ¿El segundo lo están haciendo? Apenas. Pues, apenas. Por ejemplo, si sale en fracción, ¿se podría poner el número entero y no, pongamos un...? No vamos a poner número entero ahorita. Okay. El resultado sería ese. Lo que podemos hacer, si acaso, es simplificar, ¿verdad? Por decir, ejemplo, un ejemplo que te hubiera salido 9 es 9 Ay, déjame ver un número a la mente. Entre 12 vamos a poner. ¿Ok? 9 doceavos, que te hubiera salido, ¿verdad? Pues aquí buscamos el mínimo como un múltiplo. ¿Qué sería? 3. Entre 3. Y entre 3. Esto sí podemos hacerlo. Ah, ok. Ok. Ahorita va a poner el otro apartado. Sí, ahorita lo voy a poner para que me lo hagan junto con otros que les voy a poner.
En el primer caso que nos dieron, la N tenía un valor de 1, porque aunque no se viera, ahí le había un 1 chiquito. Todos los valores tienen un exponente, ¿ok? Aunque no esté el exponente visible, tiene un exponente, que normalmente si yo agarro este 1, este 2, ¿cuál es su exponente? Automáticamente es 1. ¿Verdad? ¿Explicamos el segundo? ¿O todavía lo están haciendo? Ya lo estamos haciendo, nomás que está confuso porque, bueno, en mi opinión, no sé los demás. Porque... Pues si quiero lo explicamos, profe, de que eran... Explíquelo tantito, pero tan, no, o sea, nomás la primera parte, o sea, lo... La primera y el resto no, aunque ya sé que daría la respuesta, ¿verdad? Pues obviamente, no, nomás necesitamos el despeje y ya lo demás lo hacemos nosotros. Lo sí. Más fácil. Es que está confuso por el otro, o sea, que es el 3x3. Sí, yo no sé, no lo entiendo. O sea, vendría siendo 3 más 1. Exactamente. Sí, ya el 3x6 no cuenta porque es otro. Este es otro 3. Sí, pero ese no cuenta, o sea, con el más, más uno. Exactamente, ese no cuenta. Ajá, o sea, aquí, okay. Ahí está bien. A este 3 es el que le vamos a agregar el 1. Dividido entre, pues, este mismo. Ok, porque van a ser 3 enteros y el X se suma con los 3, ¿verdad? Con el X, ¿verdad? Con el cubo. Ahorita lo que están haciendo, ¿verdad? Es esta parte, ¿verdad? Esta parte
es la que van a hacer de n más 1. Sí. ¿Ok? En este caso, 3 más 1, 3. Entonces quedaría, 3 más 1, 4. Ajá. 3x al, con exponente de 4 entre 4. Sí. Uh-huh. Y luego ya más adelante, entonces va a ser 3x al cuarto y luego dividido en cuarto. Así es. Ok. Pero ya en el otro trabajo, o sea, que viene siendo ya la otra fórmula, que tenemos que poner el, o sea, de la S, como se diga. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La que no le sale bien. La integral. La integral, exactamente. Bueno, ya que viene siendo la integral, entonces vendría siendo 3, paréntesis, 3x al cuarto. 3x. Ok, a ver, 3x al cuarto. 3x al cuarto. ¿Dónde? A ver, quiero saber 3x al cuarto. Ay, me perdí un poquito en lo que. Al cuarto. No, quiero saber de dónde sacaste el 3x al cuarto. Pues es lo que estamos diciendo aquí. Que viene siendo el 3 más 1, por eso. Uh-huh. La 3x al cuarto y luego dividido entre 4. Y así luego, como es. Yo digo que acá en lo de paréntesis, que tiene 2 y 3, entonces como viene siendo la B, vendría siendo 3 y luego paréntesis 3x al cuarto. Así es. Y además sacas el cuarto de la x. Y luego lo multiplicas por este mismo. Ok. Sí, parece lo que me decía. Ok, se ven. Y luego ya en el otro vendré haciendo dos paréntesis, 3/4 y así. Uh-huh. Ok. ¿Qué puso ahí abajo también se va a hacer? Sí. Pero ahorita porque... Ustedes me dicen. Ay, bueno, se borró esto.
¿Listos? Sí. Bueno. Les voy a pasar otro ejemplo. Vamos ahora a realizar este. ¿Cómo lo vamos a hacer? En ese, el exponente se le pondría la X, ¿no? Exactamente. ¿Cómo el exponente se le pondría la X? El exponente que tiene ahí la X es 1, sería 1 más 1. Sí, uno, dos. Ajá, eso me refería. Muy bien, les voy a explicar este. Ok. ¿Qué iría aquí arriba? Como es BA, sería 1 menos 2. Ok, 1 menos 2. FX. DX. Ok, entonces sustituimos. ¿Cuánto va a valer X? 2X. Sería 2X más 2. X más 2. DX. Ok. 1, 2. Ok. Ahora, ¿cómo quedaría? 2x cuadrada más 2 entre 2. 2x cuadrada más 2. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Ojo con esto, y no se me vayan a confundir. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, uno tiene valor de X y otro no, ¿verdad? Entonces, vamos a separar más 1, ¿verdad? ¿Cuánto es? 2X cuadrada más 2. Ok. Más 1, ¿verdad? Y aquí 1, ¿verdad? Hay que agregarle n más 1. Todo número tiene una potencia. Si en dado caso no le ven la potencia, es porque su potencia es 1. Entonces, 1 más 1. ¿Por qué sería en X? Sería 2 más 1. Porque aquí lo tengo. Ah, sí, es cierto. Sí, es que se lo dije, pero ya sumada la... Te lo dije, pero nadie me hace caso. Muy bien. Excelente. ¿Ok? Abajo también, profe. ¿Mande? Abajo también debe ser 1 más 1. Exactamente, muy bien. No sé por qué me fui con el cuadrado. Es que yo se lo dije, pero ya se lo había dicho, ya compuesto, okay. No se podría decir. Entonces, 1 más 1, también. Entonces, ¿qué nos queda? 2X. 2X más 2. 2X cuadrada. Muy bien. Entre. 2. Muy bien. Más. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Entre 2. Y aquí ya tenemos listo para sustitución. ¿Ok? Ahora, vamos a sustituir. ¿Qué sería? ¿Qué sería? B menos A, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien.
Entonces sería 2. ¿Cuánto vale B? 1. Muy bien. 1 al cuadrado. ¿Ok? Estamos sustituyendo la X ya por un valor de estos. Entre 2. ¿Y luego? Más 2 al cuadrado entre 2. Ok. 2 al cuadrado entre 2. Aquí no batallemos. Ya vamos a ponerlo. ¿Verdad? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 entre 2. Ahorita no lo estoy simplificando porque este para que puedan ir viendo. ¿Ok? En este caso, esta sería la B. ¿Ok? Uh-huh. Menos la A. Ahora, bajamos el menos. Vamos a sustituirlo por la A, que sería 2. ¿2 qué? Menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Entre. Entre 2. Luego, ¿qué más sigue? Sería 4 medios, ¿no? 4 medios. Okay. Bien. Aquí ya nada más vamos a cambiar, a sustituir 2, 1 al cuadrado. 1. Okay. 1. Muy bien. 1 por 2. 2. 2. Ok. Más 4. 6. 6 medios. Esto es lo que vale B. ¿Verdad? Sí. Menos. Ojo con esto. Menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 4. Uh-huh. Acuérdense, números con exponentes pares, ¿verdad? Números negativos con exponentes pares queda en positivo. Entonces son 4. 4 por 2. 8. 8. Muy bien. 8, ¿verdad? ¿Y 8 más 4? 12. ¿Qué este viene siendo? Ah. Ok. Ahora ya nada más juntamos. ¿Cuánto nos quedaría el resultado? Menos 6 medios. 6 medios. Uh-huh. Menos 6 medios. ¿Ok? Ahí sí se puede simplificar. Aquí sí se puede simplificar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este número sí es, al final de cuentas, un número entero. ¿Entendido? Sí. Lo que le iba a preguntar ahí es de que, por ejemplo, que ella ve que tiene acompañado el más 2. Así cualquiera otro que nos ponga, tenemos que hacer eso de 2, 1 más 1 sobre 1 más 1. ¿O no puede ser así corrido porque no lo había hecho corrido? ¿Dices aquí? En el 2 solito. El 2 solito. Ok. A ver, no entendí muy bien la pregunta. O sea que si a fuerza tenemos que separarlo, como lo hizo, porque yo no lo hice así, no lo separé, pero sí me dio el resultado igual. Ahorita como son números muy variados, o sea, muy pequeños, entonces casi no va a variar, pero ya en otras expresiones sí te va a cambiar el resultado. Ok, lo ideal sería dividirlo, ¿verdad? Para que al último puedas hacer este tipo de operaciones y se van a juntar. ¿Verdad?
Por eso aquí yo no estoy separando los medios. Okay. Sí, ok. Gracias. Uh-huh. ¿Este también se va a mandar? No, este es ejemplo. ¿Verdad? Okay. Este lo puse de ejemplo. ¿Por qué? Porque ahorita voy a cambiarle los que es. Ya que ustedes hagan uno. Ok, y vamos a agregar uno. Se lo voy a poner bien fácil. Uno más uno. Ahí va uno. Ah, uno más uno le puse aquí. Sí, yo le voy a decir eso. Ah, es como. Ok. Otro. Coma. Coma, porque. Y por último, para que no. ¿Una serie de tarea? No, para ahorita. Para ahorita. ¿Una serie de tarea? Sí, profe, tarea para entenderle bien a la fórmula. ¿De tarea? No, hombre, si están bien fáciles, no me digan que. Es lo mismo que acaba de explicar ahorita, que no. Uh-huh. Digo que ahorita, porque si tenemos duda le podemos preguntar. ¿Cuántos va a poner? Voy a poner ok. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta el momento? Profe, ¿en la última va a ser igual? O sea, el de 5Z más 5, ¿va a ser igual? Así es. Ah, ok. Nada más les puse, ¿verdad? Les cambié la letra, pero es lo que nada más para destantear. Al final es como si fuera una X. Exactamente, va a ser un valor. ¿Ok? No batallen. El otro. No batallen. Ay, caray. ¿Ok? ¿Dónde está? Hagan este. Y los otros de tarea, va a ser de tarea. ¿Ok? Profe, ¿y el de arriba? ¿Cuál es el de arriba? El del 2, 3x3. Es que se me quedé con una duda al final. Muy bien. No sé si lo va a explicar o. Sí.
Bueno, entonces se llevan los cuatro de tarea y explicamos a este, el de arriba. Ándele. Ok. Entonces, ¿qué va arriba? Tres. ¿Y abajo? Dos. Ok. F, X, D, X. Ok. Vamos a sustituir. Ok. ¿Qué va a ser? F es igual a 3X al cubo. De X. 3 y 2. ¿Vamos bien? ¿Es un 3? Sí. Es un 3. Ahí está. Es 3. Ok. Sustituyamos y vamos a despejar. 3X al cubo más 1 entre n más 1, n, que sería 3. 3. Está tan interesante la clase que ya es las 11:42. Todo muy bueno, ahora sí. Nos entretuvimos mucho. Más 1. ¿Cuánto es el resultado? 3X. 3X, a la cuarta potencia. Uh-huh. Entre 4. Muy bien, esto es lo que vale. Ya despejado. Ahora simplemente la sustitución de B menos A. ¿Ok? Que sería igual a 3, abro paréntesis, voy a sustituir la X. ¿Cuánto vale B? 3. 3 al la cuarta potencia entre 4. ¿Ok? Menos, sustituimos, 3. ¿Cuánto vale ahora? 2. 2, muy bien. 3. Al la cuarta entre 4. Ya se confundió. ¿Por qué? Es 3 y luego 3, 4. A ver. Oh. ¿Y va bien? No. Porque la A es el 2. Sí. Y aquí le está poniendo el profesor 3. ¿En cuál? En la segunda. En la segunda. ¿Y qué le voy a puesto? Es que le está poniendo 3 y luego paréntesis 3, 4. Pero le estaba poniendo 2, 4. ¿Así? No. R. ¿Cómo? Así es, está bien. Sí, así porque le había puesto 3. Ah, era 2. Es el revés. No. No. A ver si está bien. Menos A. ¿Por qué? ¿Cuál es el B de estos? El B es 3. Ok, de arriba. Hasta el 3. ¿Y cuál sería el A? Oh, ok. Sí. Ahora ya nada más es sustituirlo, que nos va a dar entre 4. 3 por 3 por 3 por 3, porque es el exponente. 31. Ok, 31 no da. 81. ¿La cuál, profe? El 4A, 3 por 4. 81. 81. ¿Por 3? 243. 243. Menos 2 al con potencia de 4. 16. Pero todavía no pongo acá. Mi error. Ok, 16 por 3. 48. ¿Y qué me da de resultado? 195 sobre 4. ¿Se puede simplificar? No. No, porque no. Este es un número impar, ¿verdad? El 5, no hay una división entre 2.
o entre el 3. Entonces, el resultado, obviamente me quedaría un entero con fracción, pero no buscamos eso. Fue lo que le iba a decir, en la primera que nos dejó de tarea, bueno, a mí me dio un resultado, ¿lo puedo decir? No da fracción. No da nada, da cero. Tum, 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 tum. Aquí se me olvidó algo. Mi error, vuelvo. Ando un poco perdido hoy, no sé por qué. No me diga eso. Ando un poco perdido hoy. Ok. Ese lo voy a dejar. Le bajo también, ¿no? Y este lo voy a cambiar así. ¿Por qué sale cero? Aquí me agarré. Este va a ser 2 y este va a ser 3. ¿Ok? ¿Por qué sale así? Este va a dar igual a 0. No hay ni necesidad de hacer la fórmula. Uno menos. Ok, este sí se los puse. En este sí me equivoqué. Era 2, 3. Entonces, y acá lo puse, el 2, 3. Porque iba a poner 2. Bueno, pero aquí nada más para que lo cambien. Este va a dar un valor de 0. No necesitan, pero quiero que me digan por qué. ¿Porque sale 0? Sí. En la respuesta del... Porque A y B va a dar el mismo resultado ya que son el mismo número. Ok, a ver, ¿dónde se los había puesto? Aquí. Nos había puesto una fórmula. Ahí me lo. Si los límites de integración coinciden, vale 0. A esto iba, ¿verdad? Nada más que te me adelantaste, Liliana. Liliana. Muy bien, no. Pero está bien. No creen que... Póngale 10. ¿Es lo que estoy viendo? ¿Quiere 10? No, ya se lo ganó. Muy bien, Liliana, excelente. Por eso, aquí les iba a dar 0. Porque los valores coinciden, son iguales. Lo mismo si fuera 2, 2, 3, 3. O sea, si fueran iguales, obviamente, aunque fuera la fórmula hasta acá... ¿Me va a dar? ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. Pero este es uno de los principios. Nada más lo quise poner para poderles explicar este. Pero también lo hacemos ese como quiera, profe. No, pues aquí ya... ¿Despejamos? No tiene caso, ¿eh? Ya nada más pónganlo y pónganle que es igual a 0 y pónganle por qué. Ahí en el cuaderno. Pero si lo despejamos todo, ¿no va? No hay necesidad. Okay. Nomás le ponemos el por qué. Okay. Ya conocemos el resultado. Gracias a Liliana. Gracias, Liliana. ¿Cómo era cuando las integrales son iguales se llama cero? ¿Así se dice? ¿Cómo era? Para ponerle... Porque sus límites de integración coinciden. Okay. Cuando los límites de integración coinciden. Muy bien. Y por último, a juntar, tomar foto. Bueno, vamos a...
Prendo la cámara. Profe, lo que acabo de poner ahorita es la tarea. No, es el ejercicio pasado. Y... a ver, espérame, tarea. Déjenlo separar para que no se me vayan a confundir. Ok. Entonces, en ejercicio 2 vamos a poner el que era 195 sobre 4. Así es. Teníamos 2, no profe, 3 que íbamos a subir. El otro dijo que era nomás un ejercicio aquí en la clase. Lo que pasa es que ya había abierto otro, ¿no? Era para el primero. Sí. Que era negativo 35 sobre 3. Ándale, Lili, anda bien aplicada. Es todo, chico. Es todo, andan con todo, muchachos. Esa es la actitud. Muy bien, ahí para que suban el ejercicio y suban la tarea. Ok. Igual, lo hacen en el cuaderno, pero en la parte superior le ponen el nombre, porque luego yo los estoy viendo ahí en la tablet, y ya en lugar de estar checando, regresarme y todo este show, ahí veo, ok, Liliana, y ya nada más lo paso a la lista. ¿Ok? Sí. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios? Ninguno. Muy bien. Es que me iba a ir por asistencia. Ay, la asistencia, muy bien. Es que los vi que se me perdieron mucho en el de Riemann y dije, vamos mejor a empezar por lo básico. Profe, una pregunta. En el apartado que se vence en 9 minutos, en ese que vamos a subir, ya me revolví. Era el primer ejercicio. El segundo ejercicio que deberían de subir es el que tiene hasta la 1 de la tarde. Y la tarea tienen hasta el viernes. Ok, está bien, gracias. No que el sábado. Les iba a dar hasta ahorita a las 3. Pero la tarea dice miércoles, ¿no? ¿Miércoles? Ah, bueno, hasta el miércoles. Ya que Liliana lo quiere entregar antes. No. Estoy diciendo que lo puse en tarea. Es que está diciendo ahorita que el viernes, y luego yo dije sábado, y en la tarea dice que el miércoles. Pero pues, señor. Como quiera, para el miércoles es buena fecha, está sencillo. Pues sí. A ver, pase de lista ya para retirarnos. Ok, Brenda. Presente. Muy bien. Cintia. Presente. Muy bien. Alexandra. Presente. Muy bien. Ana. Presente. ¿Ahora no andas en el supermercado, Ana? No, ahora no. ¿Carlos? Presente. Bien. ¿Cristal? Presente. ¿Janet? Presente. Bien. ¿Joana? Presente. Bien. ¿Ricardo? ¿No vino? Muy bien. ¿Jonathan? Presente. Muy bien. ¿Juan? Presente. Okay. ¿Laila? Presente. Laila, ¿por qué no asististe a la primera clase? Es que se fue el Wi-Fi. Muy bien, Laila. ¿Leslie? Presente. ¿Liliana? Presente. ¿María? Presente. ¿Felipe? Presente. Okay. ¿Areli? Presente. ¿Karina? No está Karina. ¿Sergio? Presente. ¿Kevin? Presente. ¿Eréndira? ¿Y quién más faltó? ¿Nadie? Muy bien, entonces, ya nada más para terminar, próxima clase le toca al equipo 2
que está conformado por Alexandra, Cintia, Jonathan, Laila y María. ¿Ok? Les toca exponer y si hay tiempo, realizamos otros ejercicios más de la materia de álgebra superior. ¿Ok? Sí. Muy bien. Sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Okay. ¿Esto sería, ¿es álgebra o es matemáticas? Álgebra superior. Nada más ok, que... ¿La que hicimos ahorita es de álgebra? Sí. Porque habíamos empezado con matemáticas. Hoy nos dio pura álgebra. Pura álgebra. Lo que lo quise incluso dividir, ¿verdad? Porque el de álgebra sí está un poquito más tardado. Entonces, sí. Y es que había dicho que álgebra estaba más difícil que matemáticas. Quise dedicarle hoy lunes todo completo por si hay alguna duda, error o pregunta. Y como quieran el otro, ustedes exponen. Matemáticas financieras en realidad está muy fácil. Ah, ok, perfecto. Sí, porque me quedé con la duda. Dije, es pura álgebra, pues me cerró. Okay. Por eso nada más les dije que iban a exponer los miércoles. Okay. Y su exposición no abarca las 2 horas, entonces, pues, sí. Lo hacemos de esta forma. Okay. La de nosotros creo que sí abarcó 2 horas. Ándale, no le muevas el tiempo, hombre, estamos recuperándonos. Es que venía bien completa, por eso. Eso. Muy bien, jóvenes, pues, es todo, hagan la tarea. Y los veo el miércoles 10 de la mañana. Nos vemos, bye. Bye, hasta el miércoles. Miércoles, cuídense. Bye, bro. Adiós, Felipe. Adiós, Alexandra. Adiós.